Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a calcular la tela que necesitáis para vuestros proyectos. Esto que veis aquí es un rollo de tela. Lo primero que tenéis que saber es cuánto miden los rollos de tela. Tienen una cantidad que es el largo, es decir, esto de aquí que puede ser la cantidad que nosotros queramos, y luego está el ancho. En este caso el rollo viene doblado, ¿vale? Pero si lo extendemos nos mediría una medida determinada. Este rollo en concreto es de los más generosos y mide de ancho en total 1,50 m. Lo normal es que los rollos midan de ancho 1,30 m, 1,40 m o 1,50 m. Lo más normal es que midan 1,40 m, ese es el rango más frecuente de todos. Y esa medida va a influir directamente en cuánta tela necesitamos para hacer nuestros proyectos. Que sepáis que también existen otro tipo de medidas, como por ejemplo los rollos simples que miden unos 90 centímetros aproximadamente de ancho, aunque de ese tipo de tejido no suele haber mucho en las tiendas. Y luego está la tela de tapicerías o cortinas, que evidentemente mide más. Mide en total de ancho 2,80 m. Pero lo normal es que nos encontremos con rollos de este tipo que miden entre 1,30 m y 1,50 m de ancho. Así, a ojo y a bote pronto, podemos hacernos una idea aproximada de cuánto necesitamos de tela para hacer una prenda si tenemos una talla pequeña o mediana, que generalmente nosotros lo que vamos a necesitar es el largo de nuestra prenda. Por ejemplo, si hacemos una falda y esa falda pues más o menos nos llega hasta la rodilla, y hasta la rodilla es 1/2 m, pues necesitaremos ese 1/2 m. No lo necesitaríamos dos veces, puesto que nosotros ponemos la tela doble, como está este rollo que está doblada, pondríamos nuestros patrones uno al lado de otro y con el largo bastaría. Siempre vamos a tener que dejar un margen más porque tenemos los márgenes de costura, cinturilla, los dobladillos, etcétera. Entonces, bueno, pues necesitaríamos el largo y un poco más. Pero cuando estamos hablando de gente que necesita tallas grandes o extra grandes, no siempre van a poder poner un patrón al lado de otro, entonces van a necesitar poner uno encima del otro, y eso va a requerir dos largos en vez de uno. Así que eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Pues si tenéis una talla pequeña no vais a tener problema, pero cuando las tallas son más grandes, pues al final las medidas no siempre nos van a encajar en el ancho de la tela, y eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Y una vez que ya sabéis esto, voy a profundizar un poco más en todo este tema de cuánta tela necesitamos para hacernos una prenda, porque no todas las prendas que vamos a hacernos son faldas o cosas muy sencillas. Hay prendas que son más complicadas, en cuyo caso a veces no tenemos tan clara cuánta tela vamos a necesitar para hacer ese tipo de prendas. ¿Y eso cómo se logra? Pues haciendo el patrón primero. Sí, es importante, antes de ir a comprar la tela, tener hecho el patrón de la prenda, porque así sabremos exactamente cuánta medida necesitamos de tejido. Y eso es importante por varios motivos. Yo soy profesora, entonces a mí pues me llegan mis alumnos a clase y me dicen: oye, yo quiero hacerme esto. Y hacemos el patrón, y luego se dan cuenta muchas veces que ya han comprado la tela previamente y que la idea que tenían de hacer esa prenda no les vale, porque no les da la tela. Al no haber hecho el patrón primero y después comprar la tela, pues uno puede llegar a tener que cambiar completamente el diseño de la prenda que se va a hacer, va a tener que cambiar los patrones, va a tener que deshacer trabajo y, por supuesto, pues hacerse otra cosa diferente porque no tenía calculado bien la tela. Y una vez que sepamos calcular perfectamente cuánta tela necesitamos porque hemos hecho los patrones, va a suceder una cosa estupenda, y es que nos vamos a ahorrar dinerito, y eso pues mola. Esto es un rollo extendido sobre mi mesa. Este rollo mide 1,50 m de ancho, está doblado, luego entonces será la mitad, 75 centímetros, pero sé que lo normal es que un rollo de tela nos mida un poquito menos, que es 1,40 m. Eso quiere decir que la tela media, la tela estándar, nos va a medir 70 centímetros plegada sobre la mesa, tal y como yo la tengo. Así que vamos a hacer una cosa: vais a coger vuestra superficie de trabajo. Si tenéis una mesa grande, como es la mía, pues una mesa grande; si no, pues el suelo, que es lo que os he hecho toda la vida. Y cogéis un metro, y en el metro medís 70 centímetros. Yo en este caso
lo he marcado, pues yo qué sé, podéis coger un lápiz, poner un trocito de celo, yo he cogido unas pinzas, que es lo primero que tenía a mano, y lo he puesto ahí. Bueno, pues hasta ahí es donde van a llegar mis patrones. Voy a marcar, para que lo veáis bien, con una regla hasta dónde llegaría la medida, si yo tuviera un rollo de tela aquí ahora mismo, de dónde a dónde iría. Y esta es la referencia que vamos a tomar. Bueno, pues vamos a comenzar con patrones sencillos. Estos son un par de patrones base, no está transformado, pero imaginaos que, bueno, es el patrón de una blusita sencilla. Pues colocaríamos uno al lado del otro y diríamos, ¿cuánta tela necesito? Cogemos el metro y medimos. Y más o menos, pues entre costuras y tal, pues a lo mejor nos daría unos 90 centímetros. ¿Veis? Así de sencillo. ¿Que queremos ponerle manga? Pues como veréis, aunque esta tela es bastante generosa, no me da para ponerla en el medio. Así que lo que vamos a hacer es tener que ponerla debajo. A continuación, dejando espacio para márgenes de costura y dobladillos. Y bueno, a mí no me da la mesa, pero si estáis utilizando, por ejemplo, el suelo de vuestra casa, pues cogéis el metro y, como he hecho antes con el ejemplo anterior, cogéis el metro y medís cuánta tela necesitáis, así de fácil. Y algunos os preguntaréis por qué no lo he puesto así, es decir, a la contra. Bueno, para eso existe el hilo de la tela. El hilo, que ya lo he explicado en otros vídeos de mi canal, y os lo dejo en la descripción, un vídeo en el que os explico detalladamente en qué consiste, cómo colocar los patrones sobre la tela, etcétera. Bueno, el hilo nos indica la dirección de la tela, y es que la tela encoge más a lo largo que a lo ancho. Entonces, si lo ponemos así, va a tender a encoger la tela en esta dirección. Y eso quiere decir que se nos puede quedar estrecho con los lavados. Y también hay que tener en cuenta que los tejidos, pues, pueden tener algún tipo de dibujo, puede tener letras, muñequitos o ser aterciopelada. Entonces, los tejidos tienen una determinada dirección. Este tipo de técnicas se utilizan para cuando se quiere ahorrar tejidos, siempre y cuando el tejido, pues, nos permita, por ejemplo, porque no encoja o porque la tela no tenga ninguna dirección. Pero bueno, que si a veces os veis en un apuro y necesitáis ponerlo así, que sepáis que, bueno, que en algunas ocasiones sí que se puede poner así. Y vamos a piezas más complejas, como por ejemplo, esto es una camisa de caballero de manga corta, que tengo yo el patrón desde hace bastante tiempo, y conviene que para este tipo de prendas, que lleva un montón de piezas, que si las mangas, el puño en el caso de que sea manga larga, los cuellos, la tirilla, el canesú que va doble. En este caso sí que os recomiendo encarecidamente que hagáis primero el patrón, porque además, aparte, este es el canesú va doble, tendría que ir dos veces, tenéis que dejar espacio para el cuello, para la tirilla, el bolsillo, que bueno, he perdido por ahí el patrón, pero también había que ponerle ahí el patrón del bolsillo. También en este tipo de prendas que juegan mucho con la dirección de la tela, porque, por ejemplo, como ya os expliqué en el vídeo del canesú, que si queréis verlo os lo dejo en la descripción, pero os conté que en función de si la tela era de rayas o cuadros, estas piezas o se ponían al bies o se ponían a contrahilo, etcétera. Entonces os conviene que tengáis hechos los patrones antes de poneros a trabajar con la tela, porque os podéis encontrar con una sorpresa de que hayáis hecho la mitad de la camisa y de repente os falta tela. Y bueno, pues en este caso, ¿qué haríamos? Lo de siempre, extendemos los patrones uno al lado de otro y una vez que lo hayamos hecho, cogemos el metro como os he enseñado antes y decimos, pues ¿cuánto necesitamos? Pues lo que indique nuestro metro, porque como ya sabéis y como os lo recuerdo, la tela va doble, así que no necesitáis contarla dos veces. Una mención especial se la llevan los pantalones, porque hay que tener mucho cuidado cuando compramos tela para pantalón, a menos que, bueno, nuestra talla sea una talla S, que nunca vamos a tener ningún problema. En cuanto tenemos un poquito más de cadera, nos puede pasar lo que tengo yo aquí en este ejemplo. Como veréis, no me da la tela para poner uno al lado del otro, porque también necesitamos el margen de costura y, como veréis, se me monta un poquito, etcétera. Y eso significa que vamos a tener que jugar con la posición del pantalón. Hay que tener en cuenta que la tela tiene un hilo, como ya os lo he explicado anteriormente, y el hilo es esta raya vertical. Y eso quiere decir que lo tenemos que poner recto sobre la tela, no nos vale ponerlo torcido. Así, luego no nos quedará bien, se nos retorcerán los bajos, se nos retorcerá la prenda al lavarla, no podemos colocar los patrones como a nosotros nos dé la gana. Y esta opción, que la utiliza mucha gente para ahorrar tela, está bien siempre y cuando la tela no tenga una dirección, pero os podéis encontrar, porque como ya os he dicho, toda prenda tiene una determinada dirección, y aunque no os lo parezca, la tintada de la tela varía en función de la dirección en la que pongamos la tela. Si nosotros hacemos esto, en
en las costuras se os va a notar que hay una diferente coloración entre el delantero y la espalda. Entonces, si queréis hacer las cosas bien y que no os queden chapuceras, pues no os recomiendo hacer esto. Esto solamente lo hacemos cuando no nos da la tela y no nos queda más remedio que hacerlo. Lo normal sería hacer esto, ir jugando con la posición del pantalón para sacarle esos pocos centímetros de margen de costura que necesitamos a la altura de la cadera. Haciendo esto, pues bueno, sí que es cierto que nos necesita más tela que el largo del pantalón. Como veréis, no me da la mesa, pero se me pasa del largo. El largo, en teoría, me llega hasta aquí. Bueno, pues voy a necesitar más tela. Bueno, pues para hacer un pantalón os recomiendo encarecidamente que antes de comprar la tela os hagáis el patrón, porque luego os podéis encontrar sorpresas. Y oye, bueno, pues esos trozos nos pueden servir para otras cosas, como por ejemplo para cascarle unos bolsillos. En el caso de estar trabajando con abrigos y chaquetas, tenéis que tener mucho cuidado con las vistas. Este es un patrón de un abrigo sencillo con solapa incorporada que, como veréis, bueno, no me cabe en la mesa, pero más o menos os hacéis a la idea, aunque se vea solamente media manga. Esto de aquí es el delantero, pero tenéis que tener en cuenta que no solamente va a tener el delantero y la espalda, sino que esta pieza de aquí la vamos a recortar y la vamos a utilizar para hacer las vistas. Es decir, que tal y como la tenemos aquí, no me da con el largo, yo no la puedo poner aquí, no me cabe ahí entre medias. Tendré que ponerla a partir de aquí. Entonces, ¿cuánto iba a necesitar? Pues la ponemos a continuación esa pieza, medimos lo que nos mide y bueno, pues van a ser dos largos, porque este largo de aquí más el largo de la vista nos van a sumar dos largos. Pero para que veáis que en función de la prenda que vayamos a hacer, cuanto más nos vayamos complicando, más tela vamos a necesitar. Por eso tenéis que tener estas ideas bien claras. Por último, tiene una mención especial aquellas prendas que llevan drapeados o prendas que son cruzadas o asimétricas, que suele llevar más tela de lo que nosotros esperamos. Entonces, para no llevarnos sustos, como ya os he enseñado la técnica para medir la tela que nos hace falta, habría que colocarlo sobre la mesa o sobre el suelo y medir con el patrón ya hecho cuánta tela tenemos, porque muchas veces tenemos idea de que ¡buah! Estos son 2 metros, seguro que nos da. Bueno, pues a lo mejor es posible que no nos dé. Entonces, bueno, tener cuidado con este tipo de prendas porque requieren mucha tela. Yo ahora mismo no tengo ningún patrón porque, bueno, si me quedara con todos mis patrones no cabría en mi casa. Pero bueno, para que os hagáis la idea, esto es una prenda que hice hace poco. Os dejo también en la descripción el link para que veáis cómo era el patrón. Esto es una chaqueta trapeada y, como veréis, está la parte delantera que cruza una con otra. Esta es una pieza y esta es la otra que cruza. Como veréis, esto requiere un montón de tela y a menos que tengáis muchísima práctica, no vais a saber calcular a priori cuánta tela necesitáis. Por eso es importante tener los patrones hechos antes de comprar la tela, porque así sabréis exactamente cuánta tela necesitáis y os vais a ahorrar un buen dinerito y también ahorraréis tiempo al no tener que repetir una prenda, ni tener que cambiar el diseño, ni tener que modificar los patrones. Vais a ganar mucho si aplicáis estos consejos que os he dado. Y nada, con esto ya estaría el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!